Hola mamitas y papitos, bienvenidos a un programa más de la aventura de ser mamá y papá. Y como bien dice nuestro título, es toda una aventura. Y sí, es una tarea maravillosa, pero requiere de mucha dedicación, mucho sacrificio y además atención. Por eso nos damos la tarea de poder evacuar todas sus dudas. Obviamente de la mano de especialistas y de profesionales en la materia. Así que quédese con nosotros, hoy nuestro programa lo hacemos desde Alice Escazú para que usted tome nota y todos los consejos que podemos darle. Pues bien, a propósito de las consultas, nos escribió una mamita que está un poco preocupada porque su bebé no está durmiendo. A las 7 de la noche se despierta y ya no quiere dormir más. Entonces, por ende, ella no duerme nada y nadie en la familia descansa. Nos fuimos a conocer el por qué y qué puede hacer mamita. Así que aquí tenemos tu respuesta. Bueno, es un placer estar con ustedes. Mi nombre es Walter Piedra, yo soy médico, pediatra, especialista en niños y adolescentes. También tengo una maestría en educación infantil. Y por eso es que me escogieron para hablarles acerca del tema que nos pregunta una mamá sobre el insomnio en los niños. Bueno, en realidad no nos dijo la edad del chiquito, entonces vamos a hablar el tema bastante general que yo espero que así nos pueda servir a un gran público. El tema primero vamos a tratarlo sobre trastornos del sueño. Entonces, los trastornos del sueño los vamos a dividir en dos grandes grupos. El grupo en que hay una enfermedad y hay propiamente una patología, y el grupo en que normalmente son chiquitos que tienen problemas en su aprendizaje, en su ir tomando hábitos. Vamos a empezar con el bebito recién nacido. Los bebitos muchas veces pueden nacer sin tener un horario de lo que es día y noche. Y entonces nosotros pasamos trabajando en el día y dormimos en la noche, pero para los bebés el día y la noche es igual. Los que sufrimos somos los papás. Entonces ahí nos toca a nosotros irles haciendo ese horario, diciéndole: bebé, es de día, te vamos a bañar, te vamos a vestir, te toca comer. Pues sí, vendrá tu siesta, pero en la noche tratamos de hacer esas tomas más espaciadas y a veces habrá que ignorar un poquito, ratitos, el que el bebito quiere la comida ya, pero nosotros como que decimos: no, esto es tiempo de noche, y le vamos alargando ese tiempo en las noches hasta que lleguemos normalmente entre los 3 y los 6 meses a lograr que el bebito duerma todas las noches. Entonces realmente eso que se llama inversión del nictémero no es realmente un insomnio, sino simplemente que tenemos que irle enseñando al chico o la chica a buscar ese hábito de lo que es el día y la noche. Otras veces somos los papás los que producimos la alteración de sueño, porque el chiquito ya no necesita comer, tal vez el pediatra incluso nos dijo que ya no le demos leche en la noche, pero el bebé tiene ese hábito, o nosotros decimos, le queremos dar de comer como si fuera un bebito cada 2 o cada 3 horas en la noche, y venimos y hasta lo zongoloteamos y lo despertamos. Y claro, después de hacerlo 1, 2 o 3 veces, el mismo bebé ya va agarrando ese hábito y se quiere seguir despertando, a pesar de que ya no necesite comer en las noches. Los chiquitos, hay muchos que ya a la edad de 3 meses tienen la capacidad de pasar 6, 7 horas sin comer, sin alimentarse. Y ya a los 6 meses deberían pasar toda la noche sin alimentarse. Bueno, a eso también viene otro insomnio, entre comillas, que en realidad es una dificultad para conciliar el sueño, y es esa situación en que llegó la hora de dormir, ya el chiquito está listo para dormir, y resulta que los papás venimos llegando del trabajo y comenzamos a jugar con él y a disfrutar a nuestro hijo, pero lo dejamos tan alborotado que ya no se quiere dormir, quiere seguir la fiesta, son las 12, la 1, las 2 y anda alborotadísimo, ¿verdad? Otras veces es el mal uso de los medios audiovisuales, mucha televisión, mucho juguete que hace ruido, muchas pantallas, ¿verdad? Ahora andan bebitos pequeños ahí con las tablets, con los celulares, Y esto los altera, y cuando queremos que se duerman, pues no se van a dormir. Incluso muchos papás quieren hacer que sus hijos duerman con
se duerman con el televisor y eso es un muy mal hábito. Fue un gusto estar con ustedes. Espero que esta pequeña información les ayude mucho en la educación de sus hijos. Gracias. Informémonos, busquemos esas redes de apoyo, porque de verdad el dormir mal afecta tanto en todas las áreas de nuestra vida. Imagínense a los niños, hasta el carácter cambia. Así que ojalá que esta información les haya servido a todos ustedes. Y bien, ¿quién está embarazada? Bueno, esta información le va a interesar porque queremos dar a conocer los beneficios del almacenamiento de células madres. Así que si usted está embarazada o tiene a alguien conocido que está embarazada, pues obviamente dígale, esto le va a interesar. Cordón de Vida es un banco de células madre confiable con una amplia experiencia en la criopreservación de las células madre conservadas en el cordón umbilical y en el tejido de cordón. Cordón de Vida cuenta con su propio laboratorio con los equipos necesarios para el procesamiento y los sistemas de almacenajes más seguros y confiables del mercado. Somos el único laboratorio en Panamá y Centroamérica que ofrece los servicios con la más alta calidad, tecnología y las instalaciones más seguras para salvaguardar sus células. ¿Qué son las células madre? La sangre de cordón umbilical contiene una alta concentración de células conocidas como células madre, las cuales crean el sistema inmunológico de las personas. Estas células son capaces de reparar el cuerpo generando tejidos, glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Gracias a este avance científico, pueden ser tratadas más de 85 enfermedades malignas y no malignas. En la sangre de cordón umbilical existen dos tipos de células madre. Células madres hematopoyéticas, las cuales son de origen sanguíneo. Se utilizan para la terapia de enfermedades relacionadas con la sangre como leucemia, linfomas, anemias, desórdenes inmunológicos. Las células madres mesenquimales se caracterizan por diferenciarse en células que conforman los tejidos del cuerpo. ¿Para qué sirven? Hace más de 30 años se ha descubierto el potencial con el uso de las células madre. A la fecha, se ha comprobado el trasplante de células madre para tratar más de 85 enfermedades, de las cuales no existen alternativas de curación, lo que demuestra el tratamiento para mejorar la calidad de vida de más de 25.000 personas alrededor del mundo. Además, investigaciones más recientes revelan posibilidades terapéuticas en área de investigación en desarrollo como regeneración de tejidos, diabetes tipo 1, parálisis y parálisis cerebral. Salvaguardar las células madre es proteger la salud y vida de tu hijo. Nos vamos a separar por unos instantes, pero luego de la pausa vamos a tocar el tema del bullying, la estimulación temprana y muchos temas más. Así que ya regresamos. Empieza el momento que descubren. Aventuras inolvidables por delante. En el principio, tu pequeñito te mantendrá en un horario muy animado. Cada día aprenderán más el uno del otro, haciendo todo lo posible de recordar cada momento. Claro, algunos días serán más interesantes que otros, pero no cambiarías nada. Las temporadas cambian y tú lo ves crecer. Y te preguntarás dónde se fue todo el tiempo. Y más de una vez dirás, mira el milagrito que creamos.
Después de todo, no hay nadie como tu bebé. Y al final de cada día, puedes estar tranquila sabiendo que le has dado lo mejor de todo. También sabes, en el fondo de tu corazón, lo mejor aún está por venir. Cordón de Vida es el banco de almacenamiento de células madre más seguro, que brinda sus servicios en Costa Rica desde el 2008. Los estándares de calidad y seguridad son los más rigurosos y que nos han dado la confianza de miles de familias alrededor del mundo. Las acreditaciones más importantes a nivel internacional regulan nuestros laboratorios para el adecuado procesamiento y almacenamiento. Al formar parte de la familia Cordón de Vida, nuestros clientes pueden hacer uso de su muestra desde cualquier hospital del mundo. Recuerde que el almacenamiento de células madre es mucho más accesible de lo que usted cree. Contáctenos para más información. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. E invitarlos para que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram y también en Facebook. Para que estemos más en contacto y usted ahí nos escriba cuál duda tiene, qué consulta, qué quiere escuchar en el programa. Y también invitarlos para que se suscriban en nuestro canal de YouTube para que estén viendo nuestros programas semanales y no se pierdan detalle alguno. Y bien, una sección muy gustada es el manual del embarazo. Y yo sé que usted también tiene bastantes dudas, muchos temores y algo que usted quisiera, no sé, preguntar, hágalo saber, por favor. Vamos a ver qué tenemos en esta sección el día de hoy. Hola mamás y papás, mi nombre es Rebeca Hernández, soy nutricionista, especialista en niños, pero hoy les voy a conversar un poquito para las mamás que están esperando bebés sobre los nutrientes claves durante el embarazo. Uno de estos nutrientes claves es el hierro. ¿Por qué es tan importante? Bueno, pues porque durante el embarazo el volumen sanguíneo aumenta y pues la mamá, por supuesto, tiene que proveer para el feto que se está desarrollando. Los requerimientos de hierro aumentan más del doble, entonces hay que poner muchísima atención para estar súper bien alimentadas, ya que es súper común que se empiecen a bajar un poquito los niveles de hierro. Entonces, ¿qué hacer? Lo que es clave es empezar a incluir alimentos fuentes de este nutriente tan importante en cada tiempo de comida. ¿Cuáles son las mejores fuentes? Pues las mejores fuentes son el hierro, viene del hierro de origen animal. ¿A dónde está esto? En carnes rojas, carne de res, carne de cerdo y en las carnes de aves, pero más bien en las partes que son un poquito más oscuras, como por ejemplo en el muslo del pollo. Ahora bien, para las que prefieren tener una alimentación vegetariana, ¿a dónde puede estar ese hierro? Pues en el huevo también, en los frijoles, increíblemente los frijoles blancos son de los que más hierro tienen, en las lentejas, en los garbanzos, y los vegetales verdes oscuros son también como las estrellas, las espinacas, hoja de mostaza, el kale o la col rizada. Entonces, ¿qué hacer? Pues en cada tiempo de comida meter una de estas fuentes de hierro, como por ejemplo desayunar con huevo, almorzar alguna carne, ya sea res, pollo, pescado, y si pues son vegetarianas, entonces incluir frijolitos, garbanzos, lentejas, etc. También que es súper importante recordar que el calcio, aunque también es muy importante, inhibe la absorción del hierro. Entonces, si están haciendo una comida rica en hierro, evitar estarse tomando un vaso de leche con esa comida. Más bien, podemos ayudar a esa absorción cuando se incluye una fuente de vitamina C, por ejemplo, comerme esa carne con una ensaladita con lechuga y tomate. O pues de merienda también tomarme un vasito de jugo de alguna fruta. Gracias por acompañarnos hoy. Pronto estaremos con más consejos de nutrición. Y
Y bien, el bullying está atacando a cientos de niños en nuestras aulas. Es preocupante. Y si usted tiene un niño que está siendo víctima o bien tiene un niño que es el bully, o sea, está atacando al resto, Pamela Umaña nos va a explicar cómo detectar el uno o el otro. Preste atención. El bullying es un acoso escolar en los niños, adolescentes, se da en todas las edades, pero a veces nos cuesta un poquitito más identificarlo en los niños pequeños. Es claro, primero, especificar que el bullying no necesariamente es cualquier ataque, porque puede ser simplemente un roce con algún compañero o un roce con alguien de la institución que se puede aclarar dándole herramientas sociales al niño para que sepa resolver sus propios problemas. No tenemos que resolverles todos los problemas a nuestros hijos, pero sí es importante decirles, bueno, tuviste un problema con fulanito, ¿cómo lo vas a arreglar? ¿Cómo podés acercarte al chico y resolverlo? O si ya necesitas que intervengamos como padres con los padres de este otro chico, dependiendo sobre todo de la edad del niño. Pero cuando ya hablamos de bullying, ya hay otros factores que interfieren o que pueden afectar más. Por ejemplo, el niño le tiene temor a la persona que le está haciendo algún daño, entonces ahí podemos hablar de bullying. O cuando este compañerito que le está haciendo un daño al niño tiene mucho poder social, es muy seguido por sus compañeros, le hacen caso, es un líder, probablemente no positivo, sino un líder negativo. Y entonces, si este chico hace que el resto de sus compañeros se unan contra su hijo, aquí estamos hablando de bullying. O cuando hay un acoso, cuando no es un problema que se da una vez, sino que es un problema que se sigue, y tal vez su hijo o su hija ha intentado resolverlo, ha hablado, ha buscado maneras, y es este chico el que sigue y sigue, o esta chica la que sigue y sigue buscándolo para ocasionar algún problema, entonces aquí estamos hablando de bullying. ¿Cómo lo podemos detectar? En realidad es un poco más sencillo, entre más grande sea el chico, porque lo puede hablar, pero a veces ni siquiera los grandes lo hablan. Tenemos que empezar a leer cosas en ellos, como que si un niño no quiere ir al colegio, no quiere ir a la escuela, evidentemente los niños no se van a querer levantar, no van a querer despertarse, eso es normal, pero ya si un niño llora porque tiene que ir a la escuela, ya si un niño inventa razones para no ir, dice que se siente mal, que le duele el estómago, si ustedes ven al niño que está nervioso, que se come las uñas, que tiene temores nocturnos, que tiene muchas pesadillas, ya es hora de empezar a averiguar qué está pasando. Lo primero es importante hablar con el niño, a ver si él o ella se expresa y les dice qué es lo que siente, qué es lo que está pasando. Es importante comunicar a la institución si ustedes detectan un caso de bullying. Si el asunto está pasando dentro de la clase, hablar con la maestra, a ver formas de qué cosas no están bien. Decirle a un niño, mira, hacerle lo mismo, golpéalo o agredilo. ¿Por qué? Porque eso no va a resolver el problema. Y además, si el compañero es un líder, probablemente cualquier cosa que haga su hijo no va a darle poder a él. Es importante sobre todo valorar lo que el niño les vaya a decir, siempre darles crédito y siempre escucharlos, nunca decir que simplemente ignoren el problema porque realmente los está afectando. Muchas gracias, soy la psicóloga Katherine Hernández del Colegio San Benedict. Y qué triste, porque a veces nosotros como papás somos los últimos en enterarnos, incluso hasta los mismos profesores. Y a veces los niños les da vergüenza llegar y contar por algún tipo de represalia de estos muchachitos o estos niñitos que cometen este tipo de acoso escolar. Así que, papitos, de verdad, tenemos que prestar muchísima atención a nuestros niños. Y bien, vamos a cambiar de tema, porque ahora nuestros bebés comienzan su etapa de caminar, que es maravillosa, es agotadora, pero es divina. ¿Y cómo vamos a ayudarles? A continuación, con esta siguiente nota. Hola papás, mi nombre es Mariana Román, yo soy encargada de la parte de estimulación temprana del Kinder Inspiration Lab.
Hoy me encuentro con Leo. Leo ya está en la etapa del gateo, ya le está gateando súper bien. Recuerden, papás, que la parte del gateo es parte fundamental de los niños, ¿verdad? Esto nos va a ayudar a tener más seguridad y a preparar a los chicos para la parte de caminar, ¿verdad? Y a ponernos de pie. Un tip súper importante para saber si el niño está aprendiendo ya o ya se sabe poner de pie es mirándole la planta de los pies. Cuando los chicos nacen, siempre vienen con los deditos pegaditos a la planta del pie, ¿verdad? Leo ya los está desprendiendo un poquito, ¿verdad? Ok, eso, muy bien, Leo. Leo está preparado para ponerse a caminar, ¿verdad? Entonces, lo vamos a tratar de poner de pie acá. Eso, Leo. Es muy importante empezar a hacerle movimientos a él como si estuviera bailando, ¿verdad? Eso, y es muy importante, papás, darle la seguridad al niño de que todo va a estar bien, ¿verdad? Es normal que hayan golpes y que hayan caídas, ¿verdad? Y demostrar a los chicos que estamos con ellos, ¿verdad? Si nos caemos, nos volvemos a levantar. Ok, eso, Leo. Otro ejercicio también que podemos hacer es empezar a hacer la parte de empujar un objeto, ¿verdad? Para ir moviendo esas piernitas, ¿verdad? Y tener coordinación en los pies. ¡Vamos, Leo, empujándolo, vamos! ¡Eso! ¡Excelente, Leo! ¡Muy bien! ¡Vamos, una vez más! Ok. Es muy importante también, papás, dejarlos descalzos, ¿verdad? Para toda la parte de sensorial y la percepción de los niños, ¿verdad? Y para evitar cualquier accidente. Es un gusto haber estado con ustedes. Espero que estén muy bien. ¡Chao! Nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial, pero quiero recordarles que pueden suscribirse a nuestro canal en YouTube para que estén viendo nuestros programas semanales y así no se pierdan ningún detalle de lo que hemos tocado aquí en nuestro maravilloso programa. Y de una vez aprovecho para agradecerle a todas las personas que nos han escrito a través de Facebook, de Twitter y también en Instagram. De verdad que son valiosísimos todos esos comentarios. Besitos enormes para todos. Y bien, después de la pausa, María Esther Flores nos va a hablar sobre la disciplina y además las responsabilidades. Ya volvemos. Empieza el momento que descubren. Aventuras inolvidables por delante. En el principio, tu pequeñito te mantendrá en un horario muy animado. Cada día aprenderán más el uno del otro, haciendo todo lo posible de recordar cada momento. Claro, algunos días serán más interesantes que otros, pero no cambiarías nada. Las temporadas cambian y tú lo ves crecer. Y te preguntarás dónde se fue todo el tiempo. Y más de una vez dirás, mira el milagrito que creamos. Después de todo, no hay nadie como tu bebé. Y al final de cada día, puedes estar tranquila sabiendo que le has dado lo mejor de todo. También sabes, en el fondo de tu corazón, lo mejor aún está por venir. Cordón de Vida es el banco de almacenamiento de células madre más seguro, que brinda sus servicios en Costa Rica desde el 2008. Los estándares de calidad y seguridad son los más rigurosos y que nos han dado la confianza de miles de familias alrededor del mundo. Las acreditaciones más importantes a nivel internacional regulan nuestros laboratorios para el adecuado procesamiento y almacenamiento. Al formar parte de la familia Cordón de Vida, nuestros clientes pueden hacer uso de su muestra desde cualquier hospital del mundo. Recuerde que el almacenamiento de células madre es mucho más accesible de lo que usted cree. Contáctenos para más información.
Regresamos con más de la aventura de ser mamá y papá desde Alice Escazú. Muy contentos de que sigan en sintonía. Y bien, vamos a tocar el tema de la responsabilidad y la disciplina. Y es que a partir de los 6 años, aproximadamente ya los chicos comienzan a tener tareas escolares. Y ahí es el momento idóneo para enseñarles eso, la responsabilidad. Y por qué no, una buena disciplina en casa. María Esther Flores nos habla del tema. La disciplina de 0 a 18 meses es un tema que a las mamás las pone inquietas porque dicen, ¿será que se puede disciplinar a esas edades o no? Pues sí, vieran que los niños a estas edades son totalmente espontáneos y no tienen control de sus emociones ni de sus sentimientos porque obviamente son muy pequeñitos. Pero sí vamos a ver que se ponen muy molestos o lloran más de la cuenta cuando los cambiamos de algún lugar a otro, de frío a calor, la textura de la ropita, los cambios de la comida, los cambios del tono de la voz. Todo ese tipo de cambios bruscos que ellos están reconociendo los hace sentir a veces incómodos. Entonces lloran y se ponen más malcriaditos de la cuenta. Cuando van llegando casi, ¿verdad?, al año, un poquito más, empezamos a ver ciertas rebeldías, comillas, con la comidita. Ellos entonces empiezan primero a no querer la comidita y luego a tirarla al suelo. Agarran la comida, la tiran al suelo, la pasan por todo lado, pero no hay que regañarlos por eso porque todavía están explorando. Otra cosa es cuando el bandido niño te vuelve a ver a los ojos y te hace así como un desafío y ¡pa! Tira el platito o tira el juguete o tira otra cosa. Ahí es donde sí están portándose mal y viene el momento de la disciplina firme. Entonces, sin enojarte más de la cuenta, lo que vas a hacer es sacar al niño o la niña del lugar donde está, ponerlo en otro lugar seguro y distraerlo, jugar de otra cosa, hacerle cosquillitas y decirle, eso no se hace, eso no se hace. Irle metiendo poquito a poco en la cabecita que cuando me está mirando feo, o sea, mi amor, usted me está viendo feo y está tirando la comidita viéndome. No piense que no lo entienden porque en el subconsciente sí les va quedando y es ahí donde su voz y su tranquilidad tienen que ser bien definidos para que ellos vayan distinguiendo el sí y el no. Y aquí viene otra parte con el sí y el no. No trate siempre solo de decirle, no toque, no haga, no venga. Mejor es hacerlo positivo, la disciplina positiva. Cada vez que hace algo muy bueno, uno le halaga y le dice, muy bien, mi amor, lo hiciste perfecto. Vas a tener que seguir haciéndolo así, porque así es como nos sirve, así es como a mamá le gusta, así es como a papá le gusta, no vamos a pelear. Pero tome en cuenta, ¿verdad?, que no es, en estas edades no es una cosa de rebeldía total, es una disciplina sencilla que vamos preparándola. Y muy importante para finalizar sobre esta edad, hay que abrazarlos mucho cuando tienen mucha cólera y hay que decirles mucho lo que los amamos. Bueno, soy María Esther Flores Sandoval, psicóloga de familia y pareja y feliz de estar en este su programa, La Aventura de Ser Mamá y Papá, y nos vemos muy, muy pronto. Ven, papitos, hay que ser constantes, tratar también de valorar mucho sus logros, todo su trabajo y de vez en cuando que cometan errores, eso no importa. Claro, importantísimo, todo con armonía y con respeto. Bien, se nos fue el tiempo, esto se va soplado, ¿verdad? Pero agradeciendo una vez más su compañía, su sintonía y esperamos que de verdad hayamos evacuado bastante sus dudas. Nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche, encantadísimos de poder llevarles un programa más de la aventura de ser mamá y papá. ¡Mua! Cuídense mucho, se les quiere y hasta más.